casa me llevó. Cuando yo llegué del valle, porque a mi casa me llevó. Y se pensaré en la detalle, una mujer de mí se enamoró. Y se pensaré en la detalle, su mujer de mí se enamoró.
cigarro. Primera lectura. Lectura del profeta Malaquías. Así dice el Señor Dios: Mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis. El mensajero de la alianza que vosotros deseáis, miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de la bandera. Especificó que en 1998. Segundo, primero, desfile de la comparsa. Segundo, coplas. Tercero, happy birthday. Cuarto, baile samba de Janeiro. Quinto, baile el gusano. Sexto, concurso baile. Segundo, desfile de la comparsa. Entonces, todos disfrazados, vamos a hacer la presentación acá, damos una vuelta por el círculo. Entonces, en este momento lo recibimos con un fuerte aplauso a los disfraces de la Juventud de Tipacoque 1998. Tenemos la carroza, la osa, los matachines, la bruja, las señoritas, Tola y Maruja, los matachines y los locos, los que andan en la onda. También vemos la fuerza pública, la policía, un saludo muy especial que se ha instalado todos los días en las diferentes parrandas a llevar a cabo. Entonces, ahí podemos observar la comparsa de la Juventud de Tipacoque. Y hace la presentación también el gusano, el que nos hace el daño en los diferentes cultivos que realizamos en el municipio de Tipacoque. Ahí vemos el gusano desfilando. ¿Quién es uno de las coplas? ¿Quién es uno de las coplas?
tenemos coplas. Aguardiente, más que sea en un tetero, el bobito ese del chavo se la tira de torero, se la tira de torero, él es del Joselito, anda poniendo los cachos debajo de un arbolito, debajo de un arbolito, estaba descansando el zorro. Disfrazado don Bernardo, pero queremos machorro. Pero queremos machorro. Los de la alcaldía se fajan. Escúchanos Oscar Galvis, ¿o es que acaso no le pagan? ¿O es que acaso no le pagan? Hagamos un teletón para Rosicita y Chacho, 24 horas de amor. 24 horas de amor y siempre con ese afán salen corriendo a encontrarse debajo del hurapán, debajo del hurapán. Que vaina esa parrara, el padre nos despelao y cobra esa misa cara, y cobra esa misa. Es más pasito y ténganos compasión, así no todos los jóvenes perdemos la devoción. Perdemos la devoción. Doña Silvia por Juanito no lo quiere ni un pier ni un poquito. Llévele pues su pancito. Llévele pues su pancito. Se te lo tenemos pendiente al teniente Ramírez, que va a traer aguardiente. Que va a traer aguardiente. Preguntémosle a Abelito, no hay que estarle recordando, ese man si es botadito. Ese man si es botadito, y para nada se raja, nos va a dar tres botellitas don Juanito de la... Últimamente tras noche falla bota o en un tambo. Falla costa o en un tambo, y allá va bien bebiendo en la tienda. Recordémosle a Julito que deje de hablar mierda. Que deje de hablar tanta. Nos vamos a despedir. Pocho, Juan Piloño y Sola, la churchi se van a ir. La churchi se van a ir. Un hijo va a descansar. Hoy si me llegó la paz, por fin dice que va a gastar. Por fin que va a gastar, se nos vino el aguacero, Walterito va a pedir porque ya no es goterero, porque ya no es goterero, va a dejar de emborracharse, ya tenemos diccionario, Gonzalito aprenda a hablar. Ya los dos nos despedimos, pero tengamos presente, queremos pedir disculpas por ofender a la gente. Adiós.
sido la interpretación de la piedra misma. Como cuarto punto tenemos baile samba de Janeiro, donde le pedimos el favor a los disfrazados. Thank you.
invitados para que mañana, 24 de diciembre, la pase de aquí muy bien. Venga con su familia, con sus amigos, que no es que de la nueva planta física del colegio. Por lo tanto, les pido la colaboración para que hagan sus inversiones aquí en la caseta. Aquí se está haciendo un programa en el cual es para el beneficio de una obra social. Por lo tanto, en el colegio es donde se va a estar también. Ya con la venta, la publicación se dejará. Si de pronto es regular, entonces se suspende. A ver, un llamado a atención de la comunidad que esté en las galerías, que quiere venir a participar, pero que dejemos o suspendamos la harina o maicena. Que ellos quieren integrarse, pero si dejamos la harina y la maicena a un lado. Esa es la petición que ha hecho la gente allá desde la galería. Yeah.
pareja de la tarde con las señoritas de Tipacoque. Por favor, las señoritas y sus galanes, acérquense en el centro. Vamos a hacer la elección por medio de aplausos y el público nos va a colaborar. Aplausos por la pareja del señor alcalde. Es la señorita que viste un vestido al cuerpo, color negro y sandalias. A petición de las parejas vamos a hacer el desfile de los bailarines. Como primer lugar tenemos la pareja del señor alcalde que nos va a desfilar. Aplausos, por favor. Saludos al público para la señorita. Como segunda pareja tenemos la compañía del señor Javier Valderrama. Aplausos. En tercer lugar tenemos la pareja del señor Milton. En cuarto lugar tenemos la pareja del señor Ricardo Mesa. Muchas gracias por integrarse, Ricardo. Es una negra muy costeña, caramba. En quinto lugar tenemos la pareja de Juan Alexander. Aplausos. Señor Gratiniano, ¡wow! La señorita Supergomela con el señor del Palmar, muy bien. Y como última pareja tenemos a la señorita del señor secretario general de la alcaldía. Aplausos. Y la decisión fue democrática, la pareja ganadora fue la del señor Gratiniano, por favor.